Bienvenidos un día más a este programa que es la tertulia. Como es habitual, vamos a recibir, a, a saludar a nuestros contertulios de hoy. Hoy estamos un poquito mermados, nos falta una persona, pero bueno, tenemos aquí nuestras dos chicas que lo van a hacer muy bien y, que, y les van a tener mucho tiempo para poder expresarse. Así que le damos bienvenida a Mercedes, hola. Buenas y tardes. Bea, ¿cómo hola, está? buenas tardes. Y Jesús, que lo tengo aquí, hola, aquí solo a la derecha mía. Hola. Así que... Bueno, pues vamos a abordar ya este primer bloque, vamos a hacer un par de noticias eh, regionales, locales. En este primer bloque vamos a hablar del de paro de los menores de 25 años volvió a aumentar en el último trimestre de 2014 en Castilla-La Mancha y sumó un incremento del 4,11% en el conjunto del, conjunto del año. El dato es aún más grave si tenemos en cuenta que la población activa de Castilla-La Mancha ha perdido 4.500 jóvenes que se fueron a buscarse la vida a otras o lejos de la región. Por lo que Castilla-La Mancha encabezó el dramático ranking del desempleo juvenil de todas las comunidades del país, según mostró la EPA del último trimestre del pasado año, hecha pública hace una semana. Y según manifestaba el secretario general de Comisiones Obreras, de Comisiones Obreras en Castilla-La Mancha, José Luis Gil, el crecimiento del desempleo juvenil en nuestra región casi exponencial muestra a las claras que algo se está haciendo mal en Castilla-La Mancha. Y bueno, claro, hay un no sé si queréis uno sí, de es... avanzar un poco si esto es así de Fidelismo o no, o hay un, a ver qué, qué más... Eh, los datos son, son los que son, no son buenos, son, son francamente malos, pero sí hay que decir que que en el último año el, el índice de desempleados de menores de 25 años ha disminuido también en 4.500 personas, o sea, hay 4.500 jóvenes que, que han encontrado trabajo a lo largo de, del último año. Es una lástima que no sea más, pero es que hemos recibido, estamos en una etapa de crisis bestial en la que, en la que hay muchísimos problemas para encontrar trabajo y por desgracia tanto los jóvenes como la gente, los mayores de 55 años, son los que más problemas están, están teniendo para encontrarlos. Pero yo creo que, que tras 17 meses que llevamos, de, excepto el mes de enero, que es, es indicativo que, que siempre hay un mayor número de parados, hay un, un aumento, pero he de decir también que el aumento ha sido mucho, mucho menor que en, que en el resto de, de los años, que en los últimos 8 o 10 años ha sido menor también que el, que el año pasado pero ya hemos encadenado 17 meses de, de subida de, del, del número de trabajadores que habían encontrado empleo entonces es de suponer que esto se vaya a hacer así De todas formas eh, desde Castilla la Mancha el gobierno de Castilla la Mancha tanto él está haciendo un, tiene un plan de, de formación para, de formación y de acción de, de la gente joven, encadenado o encauzado en distintas vertientes, junto con la Consejería de Educación y la Consejería de Empleo e Industria, actuando conjuntas. Tienen el plan este de acción que está dotado con, para este año 2015 con 26 millones y medio de, de euros, con distintas vertientes. Es tanto para eh, incentivar a la, a la gente joven, a los menores de 25 años, a que emprendan un negocio, facilitándoles tanto el papeleo como la facilidad, o intentando facilitarles el crédito bancario. Eso por un lado. Por otro lado, potenciando la, la formación profesional dual, que sabemos que, que está dando tan buenos resultados y aquí se está viendo. En, Jesús lo, lo, sabrá, lo conocerá mejor porque además está en el centro que está al lado, está en el Fray Andrés, al mm. lado de nuestro centro de formación profesional. Que, que las prácticas son remuneradas y son un, un antecedente del empleo en, en Resol que hay muchos jóvenes que están haciendo formación profesional aquí en Puerto Llano y luego se están quedando en, en el trabajo en, en Resol me vuelvo a repetir pero esto está en, en distintos centros de, de Castilla-La Mancha pues lo que digo potenciar la formación profesional dual y a la vez que incentivamos porque aquí estamos en una ciudad en la que es grande tenemos muy cerca la universidad, pero no nos olvidemos que Castilla-La Mancha tiene una peculiaridad y es que tiene muchísimos pueblecitos que están muy pequeños y helados. A lo mejor en la provincia de Ciudad Real no tanto, pero nos vamos a la serranía de Cuenca, nos vamos a la zona de Guadalajara, en Albacete los pueblos están también muy separados. ¿A qué quiero llegar? Pues eh, al, al hecho de que los jóvenes en Castilla-La Mancha hay una tasa de abandono escolar muy alta. Entonces, el, en la línea esta de, de acción joven también lo que se quiere potenciar es que se terminen los estudios en eso, los estudios en formación profesional, incluso en bachiller. Porque todos sabemos si difícil está encontrar un trabajo si no estás muy preparado y muy cualificado, es prácticamente imposible. Entonces, se está incentivando y se está incentivando desde el, el, para este 2015 con una serie de ayudas a los estudiantes que es... Pues 1.000 euros para 5.000 estudiantes que terminen eh, la ESO. Una vez que certifiquen su, que han terminado la ESO se les gratifica con, con 1.000 euros. Eh, otros 1.000 euros para otras, otras 1.500 personas de formación profesional que abandonaron los estudios para que vuelvan a, a retomarlo. Y otros tanto para otras 500 personas de, de bachillerato. Y a estos mm, 26 millones y medio que, que pone la Junta para para las distintas medidas, para ver si se incentiva, ay, ah, se me olvida el más importante, que es incentivar a las empresas en el programa Incorporate, incentivando a las empresas para que, que contraten a jóvenes con beneficios fiscales, reducción de, de seguridad social y demás historias, para que contraten dentro de la región. Entonces, a ver si con estas medidas, junto con una buena noticia que se recibió el pasado martes en, y lo anunciaron en, en televisión. Y era que la Unión Europea, que nos, nos daba 14 millones para el Fondo este de Acción Juvenil, pues este año nos, ha, nos lo ha subido a 28,4 millones. Es decir, lo ha doblado el, el presupuesto, se lo han estado negociando y han conseguido pues, 14 y pico millones más para este plan. Uh -huh. Esperemos que la lacra y la pena social, porque todo el mundo conocemos a, a gente que tiene a sus hijos o a sus nietos fuera de, de, de Castilla-La de Mancha y de España que se puede ir solucionando y que o bien vuelvan o bien se cree en trabajo suficiente para que bajemos esa cifra tan desastrosa que es la que tenemos hoy en día Jesús las cifras no engañan y de alguna manera corroboran en términos estadísticos la tremenda lacra que supone el paro en España y en nuestra región desgraciadamente lideramos el ranking en términos porcentuales de paro juvenil y también estamos muy arriba en otros segmentos de población. Yo no voy aquí, de alguna manera, a responsabilizar únicamente al gobierno actual de la señora Cospedal, porque el tema del paro es un tema, es un tema bastante estacionalizado dentro de la economía española. España es, es dentro de los países de la Unión Europea que siempre, siempre ha tenido las tasas de paro más altas, incluso en las épocas de mayor bonanza económica. España nunca ha sido capaz de bajar de dos dígitos en, en el tema del paro. Es un problema, un problema de, nuestra, de nuestra estructura económica. España, hasta que no crece muy por encima del 2% del, 2 del PIB, no es capaz de generar eh, realmente puestos de trabajo de una manera consolidada. Y eso lo arrastramos prácticamente desde hace ya varias décadas y, y es un problema de compleja y difícil solución. Estos datos que tenemos del pasado mes de enero, que han sido datos que de alguna manera, dependiendo de la óptica política con la que se hayan analizado, se, se ha se dicho que, que son negativos y en otros casos se ha dicho que de alguna manera supone una disminución del paro que en otros meses de enero se han producido, la botella medio vacío, medio uh -huh. llena, pero que de alguna manera no tiene que hacernos, no que hacernos eh, olvidar que estamos ante unas tasas de paro que desde luego no, no podemos seguir manteniendo. Se habla y con razón de que España está a punto ya, si no lo ha perdido ya, una generación. En tanto en cuanto que, no solamente esta población juvenil de la que hablamos, entre aproximadamente el segmento 18-25 años, sino lo que en términos europeos de estadística se habla de población joven, que abarca, bueno, pues desde la mayoría de edad hasta los 35-40 años, realmente el porcentaje de paro en España está muy próximo al 45-50%, y eso realmente es, es una, una cifra eh, insoportable que... Que, que no puede seguir más tiempo del que ya estamos padeciendo. ¿Compromisos y promesas electorales? Pues reitero que no quiero hacer pues, un poco leña de, 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 los, de los datos, porque todos los gobernantes que han pasado por España en democracia se han comprometido siempre a generar una serie de cientos de miles de puestos de trabajo y yo creo recordar que prácticamente ninguno, por no decir ninguno, lo ha conseguido, porque la creación de puestos de, de trabajo no es una cuestión meramente mecánica que se corresponda con decisiones políticas. Obedece a otras variables de tipo macroeconómico que escapan y mucho a lo que es la propia dinámica de gobierno de un partido determinado. Por tanto, lo que pasa ahora en estos últimos años en España, pues básicamente seguía pasando hace 15, hace 20 años, aunque no con la gravedad de esta profunda crisis que nos afecta desde hace 7, 8 años. Es verdad que la presidenta Cospedal, en su programa electoral, pues se comprometió de alguna manera a, a paliar y a disminuir las altas tasas de paro que ya hacia el año 2011 eh, se, se veían en nuestro país y en nuestra región. Y creo que esto no se ha conseguido, pero no solamente no se ha conseguido aquí, sino se ha conseguido tampoco en ningún otro lugar, o en ningún otro lugar. Y eso plantea bueno, pues una, un problema complejo, difícil y de solución inmediata. España, nuestra región, no puede permitirse estar más tiempo con, liderando cifras tan altas eh, a nivel europeo, porque eso supone eh, un problema muy grave para... Una generación que si no se ha perdido ya está a punto de perderse. La gente no puede incorporarse al mercado laboral a edades tan tardías si es que se incorpora como está ocurriendo en los últimos años. Por tanto, independientemente de que, como ha comentado Mercedes, algunos, algunos asuntos de, relacionados con la educación y con la educación y con la enseñanza eh, profesional, la dual, lo que se llama la dual, pues de alguna manera paliene en parte es este problema, lo cierto es que la economía regional, la economía nacional tiene que ser capaz. De generar puestos de trabajo y eso, evidentemente, se corroborará con una mayor interacción de la política regional, la política administrativa, decisiones políticas y legislativas, con también, inevitablemente, la colaboración de las empresas, porque si no hay esa colaboración empresa-poder político, sí. evidentemente todo lo demás será, será literatura, literatura, literatura. Vea, vamos a superar, no vamos a superar, este, 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 Yo... Ratificando un poco lo que han dicho ambos con tertulios que han hablado antes que yo, yo creo que, que el gobierno de Cospedal, sí que, mm, a través sobre todo de la Consejería de Educación y de la Consejería de Empleo, están demostrando una absoluta preocupación y mm, ocupación, se están intentando ocupar de este problema, que es un grave problema, es decir, claro. no, nadie va a decir que estos datos son falsos, ahí están, es decir, y entonces. Mm, mm, como decía Jesús, si extrapolamos datos, sí que es verdad que es un mes muy malo, pero mejor que otros meses de enero de años anteriores. Si lo miramos a nivel nacional, eh, menores de 25 años, a nivel nacional hay 232.000 parados jóvenes menos. Entonces, yo creo que vamos en la buena dirección. Quiero decir, vamos eh, eh, se, se, se han adoptado medidas. No solo eh, está el plan de acción para el empleo juvenil que has hablado tú, dotado con 26 millones por la Junta. Y, y, y además que tiene varias líneas de actuación a través de eh, la Escuela de Organización Industrial, la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, donde ahora mismo la Consejería, eh, como no hay trabajo y no, no encuentra dónde colocar a toda esta gente joven, lo que se está volcando es en la formación, es decir, para ver si con esa formación el día de mañana pueden acceder a un empleo. Entonces, bueno, pues en ello estamos, se está trabajando. Como dice también Jesús, es algo casi estructural de nuestro país estas cifras de paro. Eh, las arrastramos desde de siempre. Ahora parece que están, eh, son mucho más duras porque hay mucha más crisis, porque antes un joven no trabajaba, pero en su casa trabajaba su padre, su madre, su hermano. Bien, y ahora bien. como todo el mundo hay muchísimo paro, parece que el problema se agrava. Entonces, eh, la idea es intentar solucionarlo y, y, y la pena es que no podamos hacer milagros. <laughs> Entonces, con el trabajo y el esfuerzo no solo de los políticos, sino también, en este caso, de los castellanos manchegos, pues pasito a pasito lo iremos solucionando. De un día para otro no lo podemos solucionar. Y, y bueno, pues en ello estamos poniendo toda la carne de asador para intentar salir de esto. Sí, yo espero que efectivamente vayamos poco a poco superando, eh, 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 con estas medidas que se están tomando, que vayamos superando el paro. Pero no todo. Tengo otras noticias más que también. <laughs> Venga, vamos Qué bueno a que ello. desanimo un poco. Yo no es meterme contra el gobierno, ¿eh? O sea, no, no hay No pensé que, que me quiero meter contra el gobierno. Y es que según declaraciones de Emiliano García Paje, secretario general del Partido Socialista en Castilla-La Mancha, cientos de millones de euros para el desarrollo rural en la región penden de un hilo, según él, por la incompetencia del gobierno de Cospedal. Así se pronunciaba de esta manera en días pasados en Bruselas, donde en su primera jornada de trabajo en la capital comunitaria ha mantenido una reunión con responsables de la Dirección General de Agricultura. Y señalaba, es casi seguro que no va a estar aprobado antes de las próximas elecciones, pero el próximo Gobierno Regional lo hará posible. Hacía también referencia a los otros objetivos del viaje, empleo juvenil industria y energía renovable, agua, infraestructura y fondos regionales. Y en estas jornadas que hubo en Bruselas, pues un poco, independientemente de meterse en otras muchas cosas, sí que se centraba, y, y bueno, yo lo desconozco, si es así, con el tema de la agricultura. Entonces, eh. No, como siempre, Emiliano eh, García Paje, él es el que ni está ni se lo espera. Eh, digo que estaba un poquito afectado por esa reunión secreta que ha tenido moviéndole la silla a su líder, porque... Eh, no, está, no está puesto al día. Parece mentira que un señor que ha, sido, eh, que ha estado en el gobierno regional durante muchísimos años, tanto con Bono como con, con Barreda, eh, no se haya enterado todavía de cómo actúan. Eh, vamos a ver, según Miguel Cervantes, que tiene un nombre curioso para ser castellano manchego y a la sazón es además el director general de Desarrollo Rural, eh, el, no hay problema ninguno porque está, está solucionado. El, el, el plan de desarrollo rural eh, se le va a conceder o se tienen ya prácticamente. Sí, pero lo que expresaba él, según eh, era mm. de que esa cesión iba a ver o sea, esa, esa inversión que iba a haber para, para el tema de agricultura se podría perder, ¿no? Que es un poco lo que daba internet, No, no que, se va digamos. a perder eso, o sea, no se va a perder, es que lo que pasa es que no sabe ni, ni cómo se negocia. Eh, el plan, para el plan de desarrollo rural, que era lo que él decía que se iba a perder, están prácticamente concedidos 1.740 millones para los próximos siete años. Eh, esto viene, eh, la consejera de Agricultura de cada comunidad autónoma se reúne con el ministro de Agricultura en, en Madrid, presenta un plan de acción de desarrollo rural que es para, pues para mecanizar. Para que todo el mundo lo entienda, es para mecanizar las explotaciones, en caso que sean agrarias, que ya todo el mundo prácticamente lo tiene, pero es una mejor mecanización. El, incluso el ofertar distintas formas de, de empleo en el pueblo, si hay abandono de, de ganado y mm. demás historias, pues potenciar turismo rural, hoteles rurales, eso es el plan de desarrollo rural. Se, pre se presentan al Ministerio una serie de propuestas, que esto es lo que tenía que saber el señor Paje. ...no vienen de Bruselas directamente a la consejería... ...y entonces el Ministerio lanza... Eh, ...o presenta en Bruselas... El, las, ...las distintas acciones por comunidades autónomas... ...no es que se haya perdido en Castilla-La Mancha... O sea, ...ya se han concedido 6.500 millones... ...para los próximos siete años... ...porque como saben la PAC va de siete en siete... ...de uh -huh. 2014... Eh, mm, 2000, sí, ...finales de 2014, 2021 2020, o 2021. 2020 o 21... Y entonces, eh, para Castilla-La Mancha van a venir 6.500 millones, 5.600 en ayudas directas para agricultores y ganaderos y el resto, 1.700 y pico millones, es que de cabeza y tantos tantos millones se me van es para el plan de desarrollo rural y eso está prácticamente concedido. Hay que han presentado unas alegaciones porque tú cuando presentas un proyecto siempre te dan te dice, "Ah, pues esto me parece bien o en esto no habéis cumplido" pero se han justificado los planes del año, de, este, del último sete, de los últimos siete sí. años y, y, y no hay problema ninguno. El problema del señor Paje es que llega tarde. El plan de desarrollo rural se gestó hace cuatro años cuando el gobierno de entonces, Zapatero y Barreda, en el que estaba él, negociaron la nueva PAC y en ello entró la figura del plan de desarrollo rural sacándolo que se si hubiera ido hace cuatro años a protestar si no le gustaba cómo estaban hechas las cosas. El problema es que ahora ya te digo que está, eh? señor, no hay ningún problema, se va a cobrar, se va a seguir teniendo y ojalá y lo que podamos hacer es que verdaderamente todos los planes estos de desarrollo rural, que ya te digo que es tanto para, para mecanización no, no, ahí, y, y, y modernización de las, las empresas también es para diversificación, que tanto nos hace falta pues que, que se, se cumplan y lleguen. Es más, creo que se ha subido en 4 millones más de euros que en, el último, en los últimos años. Y una parte años. hay una parte que va a incentivos de, para la producción sí, una parte. mayor agrícola y por otro lado para la productividad, o digamos, la modernización la, la, no, la, la, la que es de definitiva es mejora de medios para... Mejora para. de medios, o sea, una parte es ayudas directas a agricultores y ganaderos, que es la, lo que llamamos la PAC. Que cada, que cada ganadero o cada agricultor, dependiendo del número de cabezas de ganado que tenga, o de las hectáreas de regadío, o de cereales, o de olivos, o de viñas que tiene, solicita. Y eso va, por un lado, ayuda, ayuda directa al ganadero. Y luego está el plan de desarrollo rural, que depende de esta dirección general, que son proyectos en los distintos pueblos y en los distintos ámbitos del campo. Sí son para modernización, por ejemplo, pero ya no son individuales, o sea, son en colectivo pues una ayuda para seguir modernizando. No. O sea, una cosa es ayuda directa a agricultores y ganaderos y luego esto que son planes de trabajo, no lo sé, se me ocurre, en Solana del Pino, que deciden hacer, porque como está. hay tanta caza, por ejemplo en invierno, pues deciden hacer un, un hotel rural y lo enfocan a través del plan bueno, sería, de desarrollo rural, vale. que sería lo que están sería cobrando. A de ahí. Muy bien. Jesús. Sí, la paz, la política agraria comunitaria se entiende entre la Comisión Europea y los gobiernos de la UE. Bueno, evidentemente no hay una relación directa entre los gobiernos regionales, en el caso de España, nuestras autonomías, con los responsables de agricultura europeos. Por tanto, yo doy por bueno la explicación que ha dicho Mercedes en tanto en cuanto que efectivamente es un sextenato el programa de ayudas. Por tanto, evidentemente este programa se debió de gestionar, lógicamente, en los últimos meses del gobierno de Rodríguez Zapatero y será, pues, ahora cuando evidentemente se esté desarrollando. Yo hago de notario de lo que ella acaba de decir que, de alguna manera, las posibles omisiones o errores conceptuales que en cualquier compromiso o proyecto que se mande a Europa siempre aparece y que la Comisión, lógicamente, pues siempre revierte al origen, que lo solucione, pues que evidentemente se ha hecho, se está haciendo y que en absoluto perderemos ningún, ni un solo euro, ni un solo millón de euros de la ayuda comprometida que, según acabas tú de comentar, y que yo desconocía, supera ampliamente los 7.000 y pico millones de euros. ¿no? Por tanto, bueno, pues, evidentemente Europa tiene que... Perdona, su en concreto, si concreto. he dicho 7.000 me he equivocado, son 6.500 millones y en global repartiéndola PAC, en ayuda directa y fondo de desarrollo rural. 1.700 para el fondo de desarrollo rural, sí, bueno, el de desarrollo sí. rural y el resto 5.000 y... Bien, pues por esas cifras, evidentemente yo sé que los tempos de Europa son muy diferentes a los tempos, a los tempos políticos que tenemos en España, sobre todo en términos de regiones y de autonomías, donde siempre la confrontación entre la oposición, el gobierno regional y el gobierno del, del Estado, pues siempre plantea estas dinámicas. Y yo me supongo que las cosas se han hecho correctamente, porque me consta y valoro... Que los funcionarios del Ministerio de Agricultura y también los funcionarios de las consejerías de Agricultura, no solamente de nuestra región, sino de otras regiones, están perfectamente puestos en la materia que les ocupa y, por tanto, lo habrán hecho todo correctamente. Y si hay algún problemilla que siempre ocurre, siempre que se tramita algún documento, pues se le dará solución. Por tanto, doy por buena la explicación que tú has dado. Ya no quiero yo entrar en disquisiciones si Emiliano García Páez se entera o se haga enterar. Pero incluso me parece muy bien que agite para que incluso nos enteremos todos de cómo está la negociación, cómo están los proyectos, que si realmente falta algún dato o alguna cuestión se está subsanando y que efectivamente España no perderá, nuestra región no perderá ni un solo euro de las ayudas prometidas. No, es que te digo, no solamente no pierde sino además gana. Ganamos. Ganamos. Vea. Pues estoy de acuerdo efectivamente con lo que ha dicho Mercedes y lo que sí que me parece... Como siempre que García Page hace demagogia, es decir, estamos, de, en... estamos a punto ah, sí. en un hilo de perder no sé cuántos millones, porque además dice, sus palabras han sido que las autoridades, nos han devuelto el plan remitido por el gobierno porque las autoridades comunitarias han presentado hasta 300 alegaciones. Mm, no sé si han presentado 300 alegaciones, es como dice Jesús, cuando uno presenta un plan... Quien lo estudia dice, quiero que me modifiques esto, esto no me ha quedado claro, es decir, en todo periodo de alegaciones, como cuando te ponen una multa de tráfico, te dan periodo de alegaciones, tú contestas, es decir, estamos en, en ese sí. periodo. Entonces, estar en periodo de alegaciones no significa, cuidado, que perdimos el dinero. Entonces, es un poco, no sé si es electoralista, voy diciendo... La... Entonces, bueno, también bueno. ha hecho otras declaraciones que, porque no hemos tocado el tema del empleo, que él tiene es un plan de choque de 60.000 millones, para 60.000 parados, tal, pero no explica cuál es. O sea, como siempre, <laughs> él lanza, pero no explica. Bueno, lo bueno es que no vamos a perder ese dinero que parece que se podía perder o estar, de un hilo. Así que nos vamos unos minutos a publicidad y volvemos enseguida con ustedes.